Las pérdidas por cada hora sin energía eléctrica son de 20 millones de dólares, según el cálculo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El escenario afecta aún más al sector productivo cuando no hay claridad sobre cuánto van a durar los apagones. Frente a esta realidad, las medidas inmediatas que se han aplicado en el sector comercial son: uso de generadores eléctricos, que representa inversión adicional para su adquisición, además del pago de diésel que permite su funcionamiento, y cambio en los horarios en las jornadas laborales para que se adecúen a los periodos en los que se tiene energía. Sin embargo, las acciones resultan insuficientes. Solo en una semana, el sector exportador tuvo pérdidas de 140 millones de dólares y 40 millones de dólares más por los pedidos que no se han podido entregar y los productos que se han dañado, que también ocurre porque los horarios de corte de luz no se publican a tiempo o no se cumplen. Que esa planificación llega muy al final del día y eso es difícil para que las empresas puedan organizar todo el resto de la cadena, porque la empresa no opera sola, sino que tiene que reacomodar toda la parte de los eslabones de la cadena hacia atrás para poder ajustarse en cada uno de tal suerte que la producción llegue sin romper, en el caso de alimentos, esa cadena de frío. Los sectores productivos temen que la reducción de ventas aumente. El riesgo es caer en mora con proveedores, pero también con el servicio de rentas internas. El gobierno nacional puede reunirse con nosotros para buscar otras alternativas que nos permita apuntalar la dinámica financiera que estamos requiriendo y necesitando. Esto es, en el tema impositivo, por ejemplo, un aplazamiento en los pagos. Sin crisis energética, estaba previsto que en abril haya ventas por 550 millones de dólares. Para el sector empresarial es claro que esta meta no se cumplirá.